Señor le reveló muchos sueños a José. Veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial. Era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel. El Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a ser y no había nada que era el hijo de Jacob y su sueño le contó a su padre y hermanos, pero no les gustó. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad y a miles de personas él pudo ayudar. El soñador José, un joven fiel. El Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a ser y no había nada. Perdonó y lograron convertirse en una gran nación. El soñador José, un joven fiel. El Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a ser y no había nada. Amigos, quiero invitarlos a la gran carrera entre la tortuga Constanza y Doña Liebre. ¿Quién ganará? La tortuga Constanza es lenta, pero muy firme va. Hace como dice la Biblia, con constancia ganarás. Amigos, la tortuga Constanza no podrá ganarle. ¡Pobre! Y la tortuga
Hola, mis tesoritos de Papito Dios. Bienvenidos a tu zona Kick. Es un placer estar con ustedes para llevarles el mensaje de hoy. ¿Sabes? Vengo de entrenar. De entrenar con la tortuga Constanza y la liebre y la doña liebre. Así que vamos a empezar con una carrera en el día de hoy. La carrera de la fe para no caer. Quiero, amiguitos, que antes de este tiempo vamos a poner primeramente en manos de Dios esta palabra. Así que cierra tus ojitos en obediencia. Amado Dios, te damos gracias, papito, porque tú eres misericordioso y nos tienes en la palma de tu mano. Gracias por tu misericordia. Cada día con nosotros nos has guardado, nos has protegido, no solamente a nosotros, sino a toda nuestra familia. Hoy queremos entronar tu Espíritu Santo en este lugar y en el lugar de cada niño que nos está escuchando. Gracias por permitir este medio para llegar a sus hogares. Abre nuestras mentes, nuestros corazones y sobre todo nuestra disposición de aprender y atesorar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amiguitos, para comenzar, vamos a ver primeramente un video. Este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. También porque has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Siempre hice.
pudieron observar en este video, amiguito? Un joven que estaba entrenado, que estaba siendo favorito entre todo el público para ganar esta carrera. Pero de repente tuvo un accidente a pocos metros de la meta. Salió del público su padre como para socorrerlo. Y él le dijo a su papá que aún así, con su dolor, iba a llegar a la meta. Así también es nuestro papito Dios. Cuando nos tropezamos, Él está en ese oportuno socorro para llevarnos hasta la meta final. Hoy quiero que podamos aprender de nuestro guía Pedro para llevar la palabra. La primera que ella nos dice es que tenemos que a la fe agregarle virtudes. ¿Tú sabes qué es la fe para ti? Es llevar la convicción de aquello que tú estás esperando. Como cuando estás esperando un regalo y lo deseas y lo añoras con todo tu corazón. Así mismo es nuestra fe. Cuando te llega ese regalo, tú dices inmediatamente, ¡yo lo sabía! Así es, porque tú lo anhelabas. La fe es la misma forma. Es tu convicción como todo niño cristiano. Esta fe debe ir acompañada también de virtudes. Las virtudes son como hábitos, pero hábitos que tienen que agradar a Dios. Como cuando te levantas en la mañana y vas al baño a cepillarte y a lavarte tu cara. También debemos buscar la palabra de Dios y la oración. Primeramente, orar y darle gracias a Dios por la noche donde te cobijó y donde te cuidó mientras tú dormías. Las gracias por el nuevo día que te dio y hasta por la comida que te va a proveer en ese día. Gracias porque están todos unidos en familia. Así que te añades estas grandes virtudes que Dios te está dando. También ella va añadida del conocimiento. El conocimiento es aquel que tú, a través de la lectura de la palabra de Dios, vas adquiriendo para ser edificado. Recuerda que el Señor Jesús también estaba en el templo desde joven y él crecía no solamente en sabiduría, en estatura, sino en el conocimiento de la palabra. Así que, amiguito, para tú ser edificado, tienes que buscar la palabra de Dios. Hay muchos métodos hoy en día para usarlo, no solamente como escritura. Puedes bajar videos, puedes bajar en tu laptop o en tu PC o en el mismo teléfono videos cristianos que te ayudan a fortalecer tu fe. Yo te animo a que le digas a mami y a papi que te ayuden a bajar estos videos para que te instruyas en la palabra de Dios. Del conocimiento le vamos a añadir el dominio propio. Es como quien dice el yo contra yo. Es saber que tienes que hacer cosas buenas y otras rechazarlas porque ante los ojos de papito Dios no son agradables. Como por ejemplo, cuando deseas algo y mamá y papá no te lo pueden dar y te pones engruñado, yo quiero esto, yo quiero esto. No, así no vas a conseguir nada. Tú tienes que ser respetuoso, saber esperar en el tiempo que te lo pueden dar. No hablar con gritería ni enojo, solamente ser respetuoso para que puedas alcanzar lo que el Señor quiere contigo, llevarte a un nuevo nivel. También vamos a añadir la paciencia. Es saber esperar en el tiempo de Dios, que aún en las adversidades y contratiempos, tú puedes esperar el tiempo de Dios. Así que yo te animo, amiguito, a que esa paciencia tú la puedas tener llevándola en paz y alegría para que otros vean el reflejo en ti de que tú has sabido esperar. Cuando deseas algo, Dios lo da en su tiempo. Él tiene tres formas de darlo. Ahora, con un sí, espera o no te lo da. Así que en el tiempo de Dios es perfecto todas las cosas. De la paciencia, añadimos la piedad. La piedad, el mejor ejemplo es tu testimonio. Que los niños vean en ti esa figura de lo que ha hecho Dios contigo. Ser misericordioso, ser amable. Ayudar al prójimo, como por ejemplo, cuando tus amiguitos están en aprietos en tarea y tú los puedes ayudar porque tú sabes y tienes ese conocimiento. Así puedes ayudar a tus amigos a elaborar la tarea juntos, a compartir con ellos la palabra también.
Tus conocimientos son buenos para ello. Recuerda, Daniel oraba 3 veces y fue misericordioso. De la piedad llevamos al amor fraternal. Ese es el amor que sentimos por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros abuelos. Pero también debes de sentirlo por aquellos que no llevan aún tu sangre, como por lo menos tu prójimo, tus compañeros de clase, tus vecinos. ¿Sabes? Eso es compartir con ellos conocimiento de Dios, compartir con ellos una película con algunas cotufas y siempre hablar de la palabra. Siempre instruirlo. Por tu testimonio, ellos van a llegar. Del amor fraternal, llegamos al amor. El amor que cubre multitud de faltas. El amor de Dios, que aún a tu enemigo, tú puedes ayudar y perdonar, como lo hizo el Señor Jesús cuando fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Tú también puedes ser ese ejemplo como niño cristiano. Estas son las actitudes y la preparación que tenemos que tener para ganar esta carrera. En otro punto tenemos mantenernos firmes. ¿Cómo nos podemos mantener firmes? El guía de hoy, Pedro, nos dice que no debemos estar ociosos, que debemos de dar frutos. El ocio trae impaciencia, trae malas actitudes. Y esto no es bueno para ti. Así que tú tienes que mantenerte firme haciendo todos los días tu devocional. Hablar con mamá y papá para poder hacer un altar familiar. Llevar amiguitos, invitarlos. A través de esto, tú puedes dar fruto para llevar no solamente a la iglesia, sino a tu discipulado o a tu célula como tienes. Así que amiguito, mantente firme para que puedas estar en esta carrera de fe. También recuerda que tú tienes un llamado de Dios, el llamado de servirle. Tal vez ahorita no puedes servirle como no estamos en la iglesia, pero sí puedes servirle llevando la palabra y alimentando y dando ejemplo con tu buen testimonio. Recuerda, amiguito, que Dios te está esperando en la meta para aplaudirte siempre. ¿Qué te pareció, amiguito, esta pequeña carrera que Pedro nos está enseñando hoy? ¿Estás animado a hacer esta carrera? Hoy te invito a que demos gracias y a aquellos niños o algún familiar que está rodeándote, oyendo esta palabra contigo, acompañándote, queremos que abra su corazón a Papito Dios. Cerramos nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque en medio de la fe nosotros tenemos que crecer, ser sabios, ser prudentes, amado Padre. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando que tenemos que crecer en virtudes, en conocimiento, en dominio propio, en la paciencia, ser piadosos, Señor, tener ese amor para con nuestros hermanos también. Oh, amado Dios, abre aquel corazón que aún no te ha recibido para que pueda también correr esta carrera que nos da la victoria en Cristo Jesús. En Él vamos a tener no solamente la corona de vida, sino una buena actitud cuando nos reciba el Padre. Amado Dios, recíbelos a estos niños que aún no te han abierto su corazón y que puedan ellos ser manifestados tu gloria en cada uno de ellos y en sus hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos amiguitos, ¿quién de ustedes no se identificó con esta dramatización? ¿Verdad que sí? Esto nos deja una gran reflexión. Debemos de ser obedientes con nuestros padres y con Dios. Si queremos llegar hasta Dios, no podemos descuidarnos ni entretenernos en cosas que desvíen nuestra atención. Caminemos en el único terreno confiable, entre tanta arena movediza. Solo Dios es la única roca en la que podemos caminar confiado. Amiguito, ya llegaste a la meta. Así como necesitas de una alimentación, necesitas también de alimentarte espiritualmente. Hoy te animo, te invito a que hagas una lista para que puedas poner en práctica todas estas enseñanzas y virtudes que te enseñamos hoy, para que puedas tener una vida espiritual llena de crecimiento. Recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.